Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos acercamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, jóvenes. Estamos a una clase más de poder evacuar este curso. Estamos entrando a la sesión número 17 y el día de hoy vamos a descubrir una herramienta que quizás ya la mayoría la hemos usado y la hemos utilizado, quizás, pero no, quizás la mayoría desconocemos el potencial que puede tener esta herramienta, que es la herramienta buscar y reemplazar. Entonces, el día de hoy vamos a descubrir esta herramienta para poderla usar más allá de lo tradicional, ¿verdad? De lo que trata de esta herramienta. También les voy a compartir por acá un momento. También esta herramienta viene complementada por los comandos ir a, que me permite buscar una referencia, o poder ir a especial, ¿verdad? Buscar algún tipo de condición, como por ejemplo celdas con fórmulas, celdas en blanco, regiones, matrices, objetos, etcétera, etcétera, que nos van a ampliar la forma de búsqueda. Y creo que ya conocemos la acción buscar y reemplazar, ¿verdad? Que busca un texto o un valor y lo corrige o lo cambia según la instrucción que le vamos dando. Ya sea, acá tenemos como unas funciones adicionales donde podemos hacer la búsqueda y luego el reemplazo. Y creo que la mayoría hemos trabajado con este menú, ¿verdad? Con este menú que está acá. Entonces, el día de hoy vamos a aprender esta herramienta. El objetivo busca es, el objetivo que se busca con esta sesión es que ustedes puedan aprender el potencial o conocer más funcionalidades de la función buscar y reemplazar para que pueda ser utilizado en la carga de o en la búsqueda de grandes datos o de datos en grandes bases o tablas masivas de información, ¿verdad? Usualmente Excel se convierte en un depositorio de datos bastante grande que nos permite acumular. Bien, les voy a compartir el archivo para que lo puedan descargar. Por acá estuvimos pendientes con la tarea, pocos lo mandaron. El día de ayer, iniciamos otro curso a nivel básico y siempre me ponen las recomendaciones de que deje tarea, pero a las horas y las horas son pocos los que responden. También quizás ahora no lo vamos a ver, pero sí, un atento recordatorio que puedan avanzar con la plataforma, ¿verdad? Que la puedan terminar. Acá les comparto la encuesta y acá les comparto el archivo. Por favor, me validan. Que puedan avanzar con la plplataforma, ya que
Ya estamos a punto de terminar, estamos a punto quizás después de esta, tres clases más y poder finalizar este curso, ¿verdad? Bien, me van validando lo que le han descargado, solo lo han descargado dos por el momento. Ya tenemos tres. Ya muy bien, ya tenemos unos dos más. Por el momento se han conectado 13 conmigo. Bien, ya tenemos seis. Esperemos que por lo menos unos 9 o 10 lo logren descargar. Susi, Yancy. Bueno, ya estamos completos entonces. Entonces, vean, vamos a platicar un poco de la herramienta para que tengan una idea qué es la potencialidad que tiene. Esta herramienta, como ustedes ya sabrán, dependiendo la versión de Excel, como lo tengamos, por ejemplo, esta es la versión 2016, vean. Tiene esta forma de poderla encontrar, ¿verdad? Tiene como unos binoculares. Y acá en la versión Office 365, tengo una lupa. Una representación, parecería una paleta, ¿verdad? Pero es una lupa. Entonces, esta la vamos a activar. La función buscar y reemplazar son complementarias. Si yo activo buscar, pues me va a abrir buscar. Y si activo reemplazar, lo único que me va a hacer es que me va a tirar directamente, me va a abrir de primera mano la acción reemplazar. Muchas veces cuando nosotros buscamos datos, pareciera que la función buscar no funciona, pero a veces por el tipo de datos que estamos buscando y a dónde lo estamos buscando. Por ejemplo, digamos, acá tenemos el botón de opciones. Y aquí me da una serie de condiciones que me ayuda a realizar la búsqueda. Sí, igual con la parte de reemplazar, que puede ir reemplazando uno por uno o de una sola vez hacer un reemplazo masivo. También acá, si yo busco una palabra, lo puedo ir buscando celda por celda con buscar siguiente o puedo buscarlo todo de una sola vez. Y acá ya van a notar cuando lo ejemplifiquemos, me genera como un resumen de dónde se encuentra la posible palabra o el posible texto o el valor que estoy tratando de encontrar. Así también podemos tener una herramienta, como ya les decía, una herramienta complementaria que se llama Ir a, que me ayuda a desplazarme dentro de la hoja de manera ya específica. Puedo darle especial, que es ya buscar algo como algún complemento, ¿verdad? Alguna fórmula, algún error, etcétera, etcétera. Entonces vamos a descubrir ahorita la herramienta Buscar. Y por acá tengo una base de datos bastante grande, por lo menos hay 443 filas, donde tiene una serie de características. Miren, siempre les he dicho, cuando tengan una tabla, analícenla. Sí, analícenla antes, especialmente si ustedes no la han hecho. Entonces, por ejemplo, identifiquen de qué trata la tabla, ¿verdad? Si tiene alguna fórmula, si tiene algún texto. Digamos, en este caso podemos identificar que tiene datos tipo hora, datos textuales, y acá tiene, por ejemplo, fórmula. Dice la resta de la hora final menos la hora inicial, me da el tiempo en que se ha tardado en preparar ese pedido. Tiene una función sí, que por el momento no nos interesa cómo está corriendo esta función o cuál es la sintaxis, porque todavía no hemos llegado a ese nivel. Y tiene la función texto, vean, como que está identificando el mes
de la fecha que se encuentra acá. Esta tabla hace referencia a la preparación de pedidos, como quizás ya les he venido presentando información de rutas y de cantidad de bultos preparados. Y lo que pretendía esta tabla era crear un indicador del tiempo que se tardan en preparar cada una de las rutas. Esto se complementaba con una gráfica y todo lo demás, ¿verdad? Pero lo tomé como base de datos porque había una gran cantidad de información, digamos, de datos. Las operaciones, es decir, la zona operativa estaba dividida por operaciones. Una se llamaba multimarcas, la otra se llamaba canal de detalle y la otra se llamaba productos modernos, ¿sí? Digamos, eran como las secciones que estaban divididas, el área operativa, que era una bodega, y así eran distribuidos las diferentes auxiliares que trabajaban dentro de esa empresa, dentro de esa área operativa, ¿verdad? Entonces vamos a descubrir un poco la herramienta de buscar. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Acá tenemos la palabra o el área donde podemos colocar la frase, la palabra, el dato que queremos buscar dentro de esta base de datos. Si yo comienzo a buscar una palabra, así como está ahorita, y no he seleccionado ningún rango dentro de la tabla, la búsqueda se va a hacer en toda la tabla. Sí, pongan atención a esto. Si no selecciono un rango, la búsqueda se va a hacer en toda la tabla. Pero si yo en dado caso selecciono, por ejemplo, este rango, así como lo estoy seleccionando ahorita, y le doy buscar y coloco aquí algún nombre, ¿verdad? Que quisiera buscar, por ejemplo, un nombre en específico, esa búsqueda se va a hacer solamente en el rango que tengo acá. Un ejemplo, si quiero buscar la palabra Eric y le doy buscar siguiente, él va a buscar en toda la tabla, miren. En toda la tabla, ¿va? Ustedes pueden notar cómo se va corriendo. Vean cómo se va corriendo acá, que está buscando en toda la tabla. Pero si yo solo selecciono, por ejemplo, miren, estos dos, digamos hasta acá, este rango donde solo aparece una vez Eric, vean, la búsqueda solo la va a hacer ahí, en ese rango que estoy seleccionando, ¿sí? En ese rango que estoy seleccionando. ¿Lo lograron ver? ¿Lograron ver lo que comento? Sí. Bien, hagamos esa práctica ahorita, por favor, antes de avanzar. Traten de hacer una búsqueda del nombre Eric y solo seleccionen un rango para que vean que solamente puede buscar en esa parte. Como solo he seleccionado ese rango, solo ahí va a buscar. Y basta que me validen con el pulgar, ¿verdad? Me basta que me validen con el pulgar. Bueno, aquí está ya mandando bien, Alexia, muy bien. Ya logró ella seleccionar. Tal vez uno o dos más de Loina ahorita. Muy bien, ahí con el pulgar, ¿verdad? Y Reinita, ok. Muy bien, entonces avancemos. Entonces vean, miren. Acá. Si nosotros ampliamos el botón opciones, me parecen más funciones, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo seguir? Puedo como decirles, ¿cómo puedo ir creando criterios de búsquedas? Entonces, acá dice dentro de, si yo le doy clic acá, me dice que busque en la hoja que tengo actualmente. O sea, sabemos que las hojas son las pestañas que están acá y el libro es todo el archivo de Excel donde incluye varias hojas o que busque en todo el libro. Si por ejemplo yo tengo acá el nombre Eric, pero también lo tengo aquí anotado por acá, por ejemplo, sí, como lo tengo anotado aquí, entonces me va a buscar también, si lo tengo aquí como ampliado al libro, ¿verdad? Me va a buscar primero en la hoja 1 y luego se va a pasar a la siguiente hoja y así va a ir buscando, ¿sí? Va a ir buscando según el alcance que le estoy dando. Luego viene las búsquedas por filas o por columnas. Acá tengo un ejemplo, vean. Si yo tengo este rango de nombres en la fila,
y tengo este rango de nombres en la columna. Si yo le pongo por fila, lo que va a hacer es buscar de arriba hacia abajo, ¿sí? De esta forma, como voy moviendo el mouse, de arriba hacia abajo. Si ustedes lo ponen por columnas, va a buscar de izquierda a derecha. Usted me va a decir a mí, mire, ¿y cuál es como la... O sea, ¿cuándo yo puedo buscar por columna o por fila? Según como usted tenga acomodado el dato, así va usted a ordenar la forma de búsqueda. Si, por ejemplo, tengo que acá la información se ha ordenado de manera columnar, pues lo voy a buscar por columna, ¿verdad? Para que se vaya barriendo a la derecha, de ahí regrese como que fuera una máquina de escribir a la izquierda y comience a buscar nuevamente. Si la información yo veo que sale más fácil buscarla de manera por fila, pues le coloco aquí por filas. Luego de esto, tenemos que busque en, me aparece a mí, fórmulas, valores, notas y comentarios. Hay algunos que en la versión de Excel que tiene, probablemente no le aparece la sección de notas, pero si ya tiene esa versión donde aparece la sección de notas, le va a dar esa opción de poder buscar en esos cuatro valores. Cuando dice buscar en fórmulas, y si yo quisiera buscar el nombre Eric, lo que va a hacer la búsqueda es ir a encontrar una celda que tenga una fórmula y que adentro de la fórmula se encuentre la palabra Eric. ¿Sí? ¿Me explico con esto? Que va a ir a hacer, a buscar una celda, por ejemplo esta, miren, que acá tiene una fórmula. Sí, acá tiene una fórmula o una ecuación, una función. Y cuando encuentre las celdas con fórmulas, ahí va a ir a buscar la palabra L. Si no encuentra nada en la función, pues, o sea, no le va a dar ningún resultado. Luego busca valores, ¿verdad? Esto implica que va a ir a buscar en las celdas que solo tienen texto o valores numéricos y es ahí donde va a encontrar la información. Siempre hace la búsqueda en donde hay fórmulas, pero si queremos hacer como un reemplazo, no lo va a aplicar porque como lo tiene que hacer adentro de la fórmula, ¿verdad? Y luego va a ir a buscar palabras en notas o comentarios. Cuando me refiero a notas o comentarios, es esto, miren, nuevo comentario. Le pongo Eric, por ejemplo. O le puedo poner nueva nota. Quiero ver si tiene un comentario, no permite poner la nota. Miren, entonces le puedo poner nueva nota. Acá tenemos tenemos el nombre Eric en una nota y aquí el nombre Eric en un comentario. Entonces, si le doy buscar y le filtro esto, va a ir a buscar esa información ahí, ¿verdad? Acá tengo, por ejemplo, que respete las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, si yo tengo escrito acá Eric con mayúscula al inicio como nombre propio, ¿verdad? Y le digo que respete eso, va a ir a buscar exactamente como está escrito. Si lo tengo escrito sin mayúscula, todo en minúscula, todo en mayúscula, no lo va a encontrar. Y acá lo mismo, ¿verdad? Que respete el contenido de toda la celda, ¿verdad? Es decir, que si acá está escrito, digamos, Eric sin K, pues va a ir a buscar eso exactamente dentro de la base de datos, ¿sí? Si yo busco este nombre y le doy buscar todos, él me va a tirar un cuadro resumen de todo lo que es la celda donde se encuentra Eric, y ya lo vamos a poder ver. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta de las formas de búsqueda? Todo claro. Muy bien. ¿Cómo estamos los demás? Gracias, Rafa. ¿Cómo estamos los demás? Todo claro. Todo claro. Bien. Entonces vamos a hacer unas pruebas ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer unas pruebas. Voy a probar buscar en el libro.
pero voy a anotar un nombre para que me salga más rápido, ¿verdad? Voy a anotar, por ejemplo, por acá, voy a anotar un nombre de los que tenemos aquí. Por ejemplo, Marcela Barrera, voy a poner acá. Y voy a anotar acá el nombre de Marcela Barrera. Bien, vean lo que va a ocurrir. Ustedes sabrán que para invocar la función buscar, basta presionar control B grande, o sea, B larga, y ya me activa el cuadro de buscar, ¿sí? Ya me activa el cuadro de buscar. Entonces voy a buscar, miren, acá le he colocado le he colocado, digamos, un criterio que busque en todo el libro, que busque de manera columnar, o sea, que vaya moviéndose columna por columna, y que busque valores, ¿verdad? Que busque valores. Y le voy a colocar el nombre de Marcela. Vean lo que voy a hacer. Le voy a dar primero buscar siguiente. Miren, le voy a poner primero buscar siguiente. Le doy buscar siguiente y ya me encontró Marcela en este libro. En esta hoja, perdón. Me encontró Marcela Barrera aquí en esta hoja. Si le doy siguiente, se va a pasar a la siguiente hoja porque yo le he puesto un filtro que diga o le he puesto una condición que diga buscar en todo el libro. ¿Sí? Y aquí va a ir buscando uno por uno. Miren. Como solo tengo el nombre de Marcela en dos hojas, solo ahí lo ha encontrado. Entonces está haciendo una búsqueda libro por, o sea, hoja por hoja. Si yo le doy buscar todo, me arroja un resumen a dónde se encuentra este posible nombre, Marcela. Así como está, ¿verdad? Marcela completa. Me dice que está en este libro que se llama Herramienta buscar y reemplazar, hoja de trabajo, en la hoja que se llama ejercicios, en la celda E24 y el valor que ha encontrado es Marcela. Aquí ha hecho como una búsqueda similar a esto. Vamos a ver si podemos buscar la palabra mar y metir el resultado. Y a la vez me dice que está en la hoja 1, que es esta que está acá, y me dice la celda. Miren la celda C20. Si yo le doy clic, pues me lleva a donde está ubicado. Vamos a probar si solo con poner la palabra mar logra encontrar el nombre de Marcela. Y acá lo que hace es buscar todos los posibles valores que contenga la palabra mar. Pero, por ejemplo, me llama la atención aquí, miren, Guillermo Ernesto Andino Marín busca la palabra mar. En Abel Arnoldo Leiva busca la palabra Martínez. Aquí busca la palabra Marvin, de Marvin. Entonces, solo con las primeras tres letras, aquí me amplía la selección porque solo está buscando mar, ¿sí? Solo está buscando mar y me da más casos de información, ¿verdad? Me da más resultados de información. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Lo han logrado ver? Sí. Bien, entonces hagamos algo. Busquen en cualquiera de las celdas, pongan un nombre de los que estamos en el grupo, ¿verdad? Para que digamos que, para que no, o un nombre que no se repita acá. Y practiquen para mientras yo paso la fila, paso la lista, practiquen buscar dentro del libro, dentro de la hoja y ya sea uno por uno, buscar siguiente o le dan buscar todo, ¿verdad? Practiquen un nombre completo y practiquen así como he hecho acá. Tres palabras, por ejemplo, ¿verdad? Mar. ¿Sí? Para mientras yo paso lista. Alexia del Carmen García. Presente. Gracias. Daisy Alejandra Sagastume Granados. Por aquí la había visto a Daisy, ahí está. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Gracias. Evelyn Janet Fuentes Parada. Presente. Gracias. Gabriela Susana Gavidia Chávez. Presente. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Presente. Gracias. Jacqueline Abigail Díaz Flores. Presente.
Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny Marisol, ¿se ha levantado? Presente. Gracias. Carla Michelle López, Galeas. Presente. Gracias. Marcela Emperatriz Amaya Chévez. Presente. Marcela Patricia Aguilar Barrera. Presente. Gracias. Matea Deloina Martínez González. Presente. Gracias. Rafael Antonio Díaz Mejía. Presente. Gracias, Rafa. Reina Guadalupe Elías Saldívar. Presente. Gracias. Verónica Yesenia. A ver, ahí está presente. Y Yancy Carolina Reyes. Presente. Gracias. Bien, sigamos intentando o descubriendo las formas de buscar. Miren, acá al final de la tabla, solo se los voy a mostrar, al final de la tabla tengo unas palabras escritas de la siguiente forma. Miren, tengo Excel en mayúscula, en minúscula y minúscula mayúscula, ¿verdad? Me voy a ir hacia arriba y vamos a hacer la siguiente búsqueda. Voy a buscar Excel, tal como está así, Excel, tal como está de esa forma, o sea, minúscula. Le voy a dar buscar siguiente y me logra identificar, vean, aquí también dice Excel, miren, independientemente cómo está escrito, ¿sí? Sea de mayúscula, minúscula, combinación de minúscula con mayúscula o solo mayúscula. Pero digamos que le voy a decir que, va. Como si ustedes pueden notar, cuando le doy buscar todo, me tira estas cuatro opciones que están acá. Estas cuatro opciones que están acá. Pero le voy a decir que busque que coincidan las mayúsculas con las minúsculas. Le voy a dar clic acá y le voy a dar buscar todos. Ahora, como está coincidiendo la mayúscula y la minúscula, solo me ha encontrado este valor. Miren, este valor que está acá. Porque es exactamente lo que yo he digitado. Si yo escribo Excel y le doy buscar todo, ha encontrado dos búsquedas. Ha encontrado la que está acá en mayúscula y ha encontrado la que está aquí, la que he digitado como Excel. Si yo le escribo al revés, minúscula y mayúscula, y le doy buscar todo. Solamente ha encontrado esta opción que tengo aquí, ¿verdad? Porque le estoy diciendo que coincida la mayúscula y las minúsculas. Bien, y ahora vamos a utilizar coincidir con el contenido de toda la celda. Por ejemplo, que yo quisiera buscar, le pusimos Marcela. ¿Qué le pusimos, Marcela? ¿Qué apellido Marcela era? Barrera. Barrera, ¿verdad? Entonces le voy a poner Marcela Barrera. Y voy a escribir por acá otro nombre de Marcela. Quiero buscar Marcela primero. Para que vean. Tengo Marcela Barrera y le voy a poner Marcela Maya, que son las dos Marcelitas que tenemos acá. Entonces, como yo le digo que busque exactamente lo que dice la celda, le doy buscar todo y solo me, vean, solo me encuentra lo que dice acá, Marcela Barrera, aunque tenga otra Marcela. Si yo le quito esto y le pongo Marcela. Me encuentra las dos, ¿verdad? Me encuentra las dos. Veamos qué ocurre si le doy coincidir acá. No encontró nada. ¿Saben por qué no encontró nada? No encontró nada porque aquí dice Marcela y le digo que busque exactamente el contenido exacto de la celda. Y el contenido exacto es o Marcela Barrera o Marcela Maya.
Entonces tengo que tener como una memoria de que en realidad, digamos, escribieron, por ejemplo, si busco Marcela Maya, ¿qué es lo que dice exactamente en la celda Marcela Maya? Porque si yo le pongo solo Marcela, pero le digo que busque exactamente, o sea, lo que quiero decir es que tiene que encontrar, tiene que haber una celda que solo diga Marcela, porque si dice Marcela ya con otro apellido, Barrera o Maya, ya no lo va a encontrar, sino que me dice que no ha encontrado nada porque él está buscando exactamente lo que dice en la celda. ¿Se logra ver la diferencia entre buscar coincidir con el contenido y coincidir con mayúscula? ¿Lo lograron ver? Bien, entonces ahorita practiquen buscar la palabra Excel. ¿Sí? Buscar la palabra Excel en minúscula, la palabra Excel en mayúscula y la palabra Excel minúscula mayúscula. Y luego agregan el otro nombre de Marcela, Mamaya, y hagan la práctica para buscar coincidir mayúsculas y minúsculas o coincidir el contenido de toda la celda. O el nombre que ustedes buscan, ¿verdad? De Eloy. ¿Me podría ayudar en algo? Dime. Dime. En el buscador se me dañó cuando le doy buscar, cuando le doy control B, me aparece donde a la par del formato vista previa un asterisco y ya no me está buscando las cosas. Vista previa, espérame, que se me perdió acá. Vista previa y un asterisco. ¿A dónde? ¿Cómo tenés alguna imagen para poner? Ahí, sí, ahí donde dice formato establecido, ahí me Ajá. aparece vista previa, asterisco, no se lo puedo quitar. Dale aquí, mira, en borrar formato de búsqueda. Ahora sí, Ok, excelente, gracias. ya vamos a tocar eso, no te preocupes, también. Acá están mandando unas. Muy bien. Reina y Alexia. Evelyn. ¿Y esas, Evelyn, son tres imágenes que has pegado o puedes hacer una búsqueda triple? No, es el ejemplo de las tres búsquedas que se pueden hacer. Ok. Solo copié las capturas y ¿Y las pegaste? las pegué, sí. Yo creí que habías descubierto algo nuevo. Dije, puedes buscar tres cosas a la vez. Dije. No. Ok, está bien. Muy bien. Tal vez un participante más que mande su búsqueda. Bien, y Alejandra, ¿verdad? Daisy Alejandra. Perfecto. Veamos lo siguiente ahorita. Vamos a irnos a una fórmula. Por ejemplo, acá, miren, si ustedes notan, dentro de la fórmula dice DT y dice MM y dice PM. PM significa productos modernos, MM multimarcas y DT, no sé, DT significa detalle, ¿verdad? Detalle. Entonces voy a darle control V y le voy a poner, vean aquí, buscar en fórmulas, que busque en todo el libro, bueno, en toda la hoja, ¿verdad? Porque estamos trabajando sobre esa base de datos. Y le voy a decir que busque MM. Le voy a dar buscar siguiente. Y él se ha ido a esta, me voy a posicionar por acá, ¿verdad? Me voy a posicionar por acá.
Le voy a dar buscar todo y vean, él comienza a buscar la palabra MM y me pone la fórmula. Miren, ¿a dónde dice MM? Y me da todas estas opciones que están acá. Porque como la base de datos es grande, ¿verdad? Me marca todas las filas o todas las celdas donde aparece la MM. Pero yo le estoy diciendo que busque MM en la fórmula. Si yo le digo que busque como valor, voy a escribir por aquí la palabra MM, a ver si no lo... Voy a escribir por aquí MM, a ver si lo filtra como debe de ser, y le doy buscar siguiente, o le doy buscar todo. Sería la E18. Logré identificar, miren, con valores, logré identificar en la celda, que es esta, y logra identificar en la fórmula. Pero hay que tener cuidado porque aquí me dice un valor y aquí me dice una fórmula. Le voy a decir valor. Perdón, le voy a poner fórmula. Y logra diferenciar, me logra hacer la variación entre valor y fórmula, ¿verdad? Tenemos esta parte de acá. Ahora voy a buscar en las notas la palabra Eric o el nombre Eric. Le voy a dar buscar todo y me dice que en esta celda me voy a ir a la J15. Acá lo tengo. Miren, solo me he identificado la J15. En este caso sí hace el filtro correctamente. Y aquí tenemos la palabra Eric en notas y en comentarios. Me dice que es J14, aquí lo tengo. Miren, sí logra hacer el filtro. En el caso de fórmulas y de, vamos a ver. Por ejemplo, que busque que busque esto, miren, que busque hasta el L8 en una fórmula, o sea, que busque esta celda, ¿verdad? L8, así como está, me logra encontrar todas estas celdas que está acá, miren, con ese valor. Traten de indagar ahorita probando con fórmulas, agreguen un comentario, si tienen notas, agreguen notas, y traten de buscar esa palabra dentro de los valores, de las notas, los comentarios, y traten de buscar la palabra MM en la fórmula, ¿sí? En las fórmulas que aparecen acá, a ver cómo les funciona, a ver cómo les corre. Me validan cuando puedan avanzar. Ahora vean lo que vamos a hacer. Pongan atención a esto porque es un momento para mí era nuevo. Fíjense que sucede lo siguiente. Digamos, acá donde dice buscar, ustedes logran ver que dice sin formato establecido. Por ejemplo, aquí le voy a poner un formato. Vean, aquí donde dice formato, le voy a poner
le voy a poner, póngame atención a esto, elegir formato de celda y voy a marcar este formato que está aquí, miren, voy a marcar este formato que está acá. Y ya lo que va a hacer es, vean lo que hice, me fui a formato, elegí formato de celda y lo que hizo fue que va a ir a buscar todas las celdas que estén en negro con fuente blanca. Era lo que le aparecía a Rafa. Entonces le doy buscar todo. Ahorita está procesando, ¿verdad? Está procesando la información. Como dice, está pensando. Porque está buscando en toda la tabla. A ver si no me la traba el Excel. Vean aquí, miren, aquí está corriendo, miren. Vean aquí las celdas que está corriendo. Para que no haga eso, es mejor seleccionar la tabla, ¿verdad? Seleccionar la tabla y ya solo va a buscar ahí. Porque ahorita está leyendo toda la tabla. Le voy a dar escape. Paró. Vamos a hacer algo. Anularle, weón. Ya hice una búsqueda ahí, ¿verdad? Y vean, lo que me está diciendo es que encontró las celdas que tienen este formato que está acá, miren. Sí, que tiene este formato que está acá. Voy a buscar otro formato, por ejemplo, voy a buscar los formatos que tienen esta celda amarillas. Le doy control V, le borro el formato y acá le voy a elegir un formato donde me voy a relleno y le digo relleno amarillo. Aceptar y le doy buscar. Aquí sería mejor ir una por una para que no vaya a buscar en toda la hoja de Excel. Vean, aquí me ubico uno. Aquí me ubico el otro. O si le doy buscar todo, vean, aquí encontró otra. Y de la búsqueda que ha hecho, me ha encontrado estos tres. Miren, este y este. Voy a, antes de tirarle esto, le voy a seleccionar la tabla. La voy a seleccionar y ahora sí voy a buscar acá todo. Y hace una búsqueda más corta porque estoy seleccionando la tabla. Miren, y aquí sí me encontró todo. Miren, me encontró estos valores que están aquí a mi izquierda. Y ha encontrado dentro de la fórmula, vean acá, estos valores que están acá. Quiero entender qué es lo que ha tirado. Sí, quiero entender qué es lo que ha tirado. Porque cuando me quiero desplazar no me deja. Como que esta fórmula de aquí, tiene en formato condicional, fíjense. Por eso es que hace esa búsqueda. Por eso es que me la selecciona. Acá la 49, la 50, la 51, 52. Vean, acá he encontrado bajo el formato que le estoy dando. Si por alguna casualidad yo le pongo, digamos, a este rango un color de letra de este color, no, perdón, un color de fuente de este color, voy a ir a buscar, borro el formato y le doy fuente del color de este que está acá y le digo buscar todo. Cuando más o menos ya vea que vaya por la letra Q, ahí ya va por la letra Q. Le doy escape, le doy anular y ya me encontró. Aquí pueden ir viendo cuando está buscando. Miren, ya me encontró esta de aquí. Vean. Sí, practiquemos esto de buscar por formato. Lo buscamos por formato y luego vamos a aprender a reemplazar.
Acá está mandando sus evidencias, buscando por formato. Muy bien. Reina y Alejandra. Vamos a ver quién más está haciendo la búsqueda. Bien, voy a avanzar con esto entonces. Vean, imaginémonos que el nombre de Marcela, una de las Marcelas, ¿verdad? Quisiera a Marcela Maya, quisiera ponerle Emperatriz Amaya. ¿Sí? Emperatriz Amaya. Entonces, quisiera reemplazar su nombre Marcela por Emperatriz Amaya, por ejemplo. Entonces aquí hay que tener cuidado, miren, porque si yo le pongo acá en reemplazar, ¿verdad? Que busque Marcela y lo cambie por Emperatriz, a todas las celdas que contenga el nombre Marcela se lo va a cambiar por Emperatriz, pero yo solo se lo quiero cambiar a Marcela Amaya. Es decir, Marcela Amaya. Le digo que coincida el contenido de toda la celda y en vez de que diga Marcela Amaya, que le ponga Emperatriz Amaya. ¿Sí? Así, ¿verdad? Con Z y sin acento. Emperatriz Amaya. Entonces, vean, lo puedo hacer uno por uno. Imaginémonos que tengo por acá varias veces a Marcela. Varias veces acá. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá. Entonces le voy a decir que cambie Marcela Maya por Marcela Emperatriz. Si yo le doy reemplazar, bueno, va a buscar, ¿verdad? Le puedo dar así, miren, le puedo dar buscar. Aquí me encontró uno. Aquí encontró otro. Entonces yo puedo ir viendo la celda, ¿verdad? Puedo ir viendo la celda. Y acá, por ejemplo, le voy a decir reemplazar. Aquí, si ustedes notan, vean, le voy a dar control Z. Le digo, acá se pueden enfocar, le digo, reemplazar Marcela por Emperatriz Amaya, pero solo lo ha hecho acá, en la celda que le voy dando uno por uno. Le voy a dar control Z, le voy a dar buscar todos y aquí me dice todas las Marcelas Amaya que aparecen. Si ya estoy claro que la información de estas, si todo lo que dice acá, estoy claro que lo quiero cambiar todo y una sola vez, le doy reemplazar todos. Vean acá cómo va a cambiar y ha cambiado a... Me dice que ha hecho seis reemplazos. Emperatriz Amaya, Emperatriz Amayas, y aquí está la ubicación. Entonces, digamos, esa es la forma de poder reemplazarla. Se me ocurre también la siguiente parte. Miren, digamos que si solo le pongo Marcela y que lo cambie por Emperatriz, si le doy buscar todo, perdón. Si le doy buscar, lo voy a poner aquí que solo está buscando perdón, como lo tengo coincidir, ¿verdad? Le doy buscar todo. Aquí puedo leer que dice Marcela Barrera, Amaya, 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 Amaya. Entonces, me voy a Marcela Amaya, le doy reemplazar. Me voy a Marcela Amaya, me voy reemplazar. Y ahí lo puedo hacer uno por uno. Pero en este caso, porque son poquitas celdas donde dice Marcela Maya, ¿verdad? Pero si les aparece una gran cantidad, es mejor hacerlo con el nombre completo o con la frase completa que coincida el contenido de la celda. Y una vez estén seguros que sí, lo que les tira Excel es lo que quieren cambiar, le dan reemplazar a todo. Y así no corrigen el nombre o la palabra de alguna. De algún texto que ustedes no quieran cambiar, ¿verdad? No sé si me he explicado como la forma de poder cambiar un texto
usando un poquito de razonamiento lógico, ¿verdad? Es decir, tengo dos Marcelas acá, pero solo se lo quiero cambiar a la Marcela Maya. Entonces, hago una búsqueda coincidiendo Marcela Maya, le pongo Emperatriz Maya o lo voy identificando en el cuadro y le doy clic y ahí lo voy cambiando poco a poco. Tratemos de practicar esto para ver si se ha comprendido lo que menciono. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo bien? Por ejemplo, cambió el nombre de Eric Francisco por Reina Guadalupe Elías. Vean, hizo un montón de cambios, ¿verdad? Hizo 63 reemplazos, ¿verdad, Reinita? Pero sí. buscaste la palabra completa, el nombre completo. ¿O solo le pusiste Eric? Sí, Pero el él. nombre completo, ingeniero. ¿Y le pusiste coincidir el contenido de la celda o solo así? Bien, ¿quién Sí, más? coincidir el contenido de la celda, Ah, ingeniero. ok. O sea, sí fue a buscar exactamente Eric, Francisco Jovel Celis y lo cambió por el nombre que tú le pusiste. Bien, ¿quién más está practicando? Vamos a dar unos 2 minutos más. Muy bien, Alex Sagas cambió el nombre de Eric por Christopher, pero todavía no ha hecho el reemplazo, solo lo ha identificado. Bien. Ok, con esto creo que hemos cubierto, por ejemplo, si quieren hacer un reemplazo, miren, por decirles algo, si quieren cambiar, voy a borrar acá, ¿verdad? Tienen que dejar en blanco. Si quieren cambiar este color que está acá por este azul, solo le cambian, dejan en blanco acá, va a buscar este color en la celda, ¿verdad? Y lo va a cambiar por este. Le voy a dar a reemplazar todos. Vamos a ver qué ocurre. Cuando le aparece el asterisco, no lo cambia. Tiene que Pero, volverlo a hacer. digamos, le voy a poner el formato este que está acá y lo voy a probar. Aquí sí lo cambió, ¿verdad? Lo que pasa que con el asterisco lo que está haciendo es que busca tanto la celda, el color, como la fuente. Entonces acá tengo que tener bien claro el color, ¿verdad? Entonces por acá he hecho un cambio de búsqueda con esto. Bueno, y ya para terminar, también tengo esta función. Miren, ir a. Aquí me puedo estar desplazando de manera rápida de 54, por ejemplo. Y vean, ya me mandó para acá. Miren, me mandó para acá. Le puedo decir que vaya a Q45. Ya me desplazó hacia acá y ya no puedo, ya no necesito estar ahí con el scroll. O bajando y bajando, bajando. Si ya más o menos tengo una ubicación. Por ejemplo, si estoy aquí, miren, si estoy aquí arriba y quiero llegar a la 445, le doy
ir a, y le pongo Q455 y ya me manda de una sola vez a la celda que estoy tratando de buscar, ¿verdad? Ya no estoy ahí dándole con la barra de desplazamiento o vertical y la barra o con el scroll, ¿verdad? Sino que sirve para esa parte. También podemos hacer la siguiente búsqueda, miren. Podemos hacer la siguiente búsqueda. Por ejemplo, me voy a ir a especial y aquí le quiero que me busque las celdas que tienen notas. Le doy a aceptar y me ha encontrado esta celda que está acá. Quiero ir a buscar acá errores, donde tenga errores. Miren, celda con fórmulas con errores. Le doy a aceptar y me ha seleccionado estas dos de acá. Miren, porque aquí ha encontrado celdas que tengan fórmulas y que tiene errores. Me voy a ir a especial que busque. Celdas con validación de datos, miren. O sea, que tengan la opción datos, validación de datos. Y me ha encontrado esto de acá, miren, esto que tengo seleccionado me lo ha encontrado. Sí, acá tienen validación de datos. Vean, todas estas tienen validación de datos. Vamos a ver qué validación tienen. Me voy a datos, validación de datos, y tienen longitud igual a cero, o sea, están bloqueadas. También puedo ir a buscar con formatos condicionales que digamos de lo que veíamos de ponerle el icono y todo lo demás. Acá tengo uno con formato condicional. Me voy aquí, veo, y el formato condicional es que es este. Si es en la ruta es igual a 150, la colorea de color rojo, miren. O si es a 132, la colorea de color azul. Entonces ahí hemos encontrado celdas con formatos condicionales. Y acá también podemos descubrir valores lógicos, dice. Sí, no hay nada con valores lógicos. Y puedo Creo que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, tratemos de practicar con la función ir a. Bueno, aquí me deja una memoria, miren, de dónde me puedo desplazar. Y busquemos ir a especial, ¿verdad? Veamos qué es lo que tenemos por ahí. Estos 2 minutos que faltan para terminar. Tratemos de practicar esto último, ya solo falta 1 minuto para terminar. Muy bien, entonces con esta herramienta, espero que hayan ampliado el alcance de cómo trabaja esta herramienta. Recuerden, ya estamos a 3 clases, ¿verdad?
miércoles, jueves y viernes, y ya con eso terminamos nuestro curso, nos graduamos, nos vamos a celebrar ahí a La Pampa, si gustan, al volcán, ¿verdad? Y para eso recuerden, Démosle con todo, Inge. con todo, ¿verdad? Ahí con todo, ahí nos espero a las 4 de la tarde. Recuerden avanzar con la plataforma, por favor, para poder culminar el curso de manera satisfactoria. Si no Un tienen parcito. un pancito con pollo, ¿verdad? Ahí podemos ir por el barrio Santa Anita. Pasen una feliz tarde. No, no creo que sea el coordinador del siguiente curso. Pasen una feliz tarde y los veo el día de mañana. Primero Dios. Adiós. 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 Hasta mañana. Me está riendo, me puse.